Seguimos, continuamos. Vamos a hablar a continuación, Almudena nos habla de unas previsiones. Yo me encantaría deciros, optimistas, pues no, son negativas, previsiones negativas de la OCDE. Malas previsiones económicas para nuestro país, y es que el organismo de la OCDE ha previsto para España un crecimiento del 0,7% para el próximo año en relación con el Producto Interior Bruto de España. Además, prevé más crecimiento de paro y lo sitúa en torno a un 23% para el próximo año. La OCDE prevé que el crecimiento económico en España alcanzará el 0,7% del Producto Interior Bruto y se reducirá al 0,3% en 2012. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera que la economía española volverá a contraerse en el cuarto trimestre de 2011 y que la tasa de paro llegará a rozar un máximo del 23% en 2012. Pero, sin embargo, estima que el Gobierno logrará alcanzar su objetivo de reducir el déficit hasta el 3% en 2013. En su informe Perspectivas Económicas de la OCDE, la organización explica que esta contracción de la economía refleja la ralentización del comercio mundial y el impacto de la crisis de la deuda de la eurozona en la confianza y en las condiciones de financiación a nivel nacional. Asimismo, cree que la gradual recuperación posterior vendrá respaldada por las mejoras en la competitividad del país, aunque señala que la consolidación presupuestaria prevista debilitará la demanda doméstica. Fran García. Pues haciendo amigos, ¿no? Sí. La OCDE con estos datos dramáticos para nuestro país. La economía se contrae y no deja de darnos pues malas noticias, ¿no?, a medida que pasan los meses. El último dato lo ha dado el economista jefe de, es un italiano, Piercarlo Padoan, y fíjate que marca un poquito la línea que ya ha empezado a apuntar Mariano Rajoy o su círculo económico más cercano. Y es que estamos a punto, en cuanto entre el gobierno del Partido Popular, a hacer efectiva ya su gobernanza sobre España. Yo creo que todo se va a mover bajo el prisma de la reforma laboral. Se está anunciando por parte de los distintos sectores económicos, por parte sobre todo de la patronal, que hay que hacer y hay que llevar a cabo una profunda reestructuración laboral, y eso pasa por una reforma también muy importante. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener, yo creo, que una oposición, una confrontación muy importante desde ese primer instante en el que se anuncia una reforma laboral de los sindicatos. Antonio Barreda, que conoce bien pues bueno, el funcionamiento de los sindicatos, yo creo que cuando se reúnan en torno a una mesa para llevar a cabo la primera negociación colectiva, yo creo que vamos a tener sesiones maratonianas y recordar aquellas, por ejemplo, sin ir más lejos, en las que el propio Javier Arenas ostentaba la cartera de trabajo. Yo creo que va a haber una época convulsa también, pero nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando que nuestra economía prospere en los próximos años, y nos estamos jugando también nuestro futuro como uno de los países fuertes dentro del entorno económico en España. Fíjate que una de las reformas que plantea la OCDE es tan exactamente como algo de lo que ha estado planteando efectivamente Mariano Rajoy en su programa electoral, que era el tema de los convenios colectivos por empresas. Es decir, a olvidarnos ya de los convenios colectivos sectoriales, porque eso evidentemente no pueden estar adaptándose pequeñas empresas a un convenio colectivo de la gran empresa de ese sector, ¿no? Y entonces esa falta de matiz es lo que hace que muchas veces los costes, no el gasto en el salario, sino los costes del trabajador, hagan imposible realmente para un empresario contratar. Entonces, esa es una de las cuestiones, como es llegar a un tipo de contrato único en realidad, o como es también abaratar los costes, insisto, costes, no salario, de los jóvenes, ¿sí?, para poder ir facilitando que los jóvenes entren también en el mercado laboral. Y sobre todo, que se intente eliminar el fracaso escolar, porque aquí la política oficial niega la existencia de los malos datos de la educación en España, pero claro, los organismos internacionales también lo ven, igual que todos podemos ver pues los informes PISA, etcétera. Es decir, la política oficial estará muy bien, pero ya sabemos que es una política absolutamente virtual, que es la que nos ha llevado a este fracaso y a esta situación en la que vivimos ahora mismo. Y que no aguanta una comparativa. Se nos ha olvidado una cosa importante, y es la columna vertebral de esto de la OCDE, el informe, que es
que todo esto que describe la, la radiografía de la OCDE es la herencia de Zapatero. Es la herencia de un gobierno que ha desgobernado, un gobierno que no tomó sus decisiones a tiempo, un gobierno que no tocó el sistema financiero, un gobierno que arrasó el mercado laboral, porque las reformas laborales peores las han hecho este verano Zapatero, concatenando ya que tú puedas ser eventual de por vida. O sea, fijaros qué historia más grave, ¿no? Que una persona puede ser eventual de por vida y no aspira a una fijeza, que es lo que todo el mundo aspira en un trabajo, porque te da acceso a comprarte una vivienda, a comprarte, a consumir, ¿no? A lo que es préstamos bancarios, ese tipo de historias no te da. Sobre todo, si los contratos los tenías a tiempo parcial, sí. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar tres o cuatro vidas para poder llegar a los 67 años para poder cobrar una jubilación. Y la herencia de Zapatero, le quiero leer a los andaluces un dato que muchas veces algunos que nos han escrito por email o por teléfono decimos que damos datos erróneos, datos falsos. Decirle que estos son datos que están sacados de la agencia tributaria, que se pueden meter en la página web de la agencia tributaria y verlos en estadística, y es lo que ganan los asalariados, está sacado de la renta que se acaba de terminar este año en el 2010. Y en Andalucía, por ejemplo, de 3.400.000 asalariados que hay, 924.000 ganan menos de la mitad del salario mínimo interprofesional. O sea que 924.000 asalariados, que no familias, sino que es el asalariado y su familia, sobrevive con menos del salario mínimo interprofesional. Que si le sumamos 448.000, que es lo que viven de medio a uno del salario mínimo interprofesional, tenemos que 1.5 millones de andaluces sobre 3.400.000 viven con el salario mínimo interprofesional. O sea, que es decir, que en España, mientras las regiones hablan de 1.000 eurismo, aquí en Andalucía tenemos que hablar de 600 eurismo. Y con eso sobreviven. ¿Y esto que, esta radiografía de Andalucía cuál es? La herencia de Zapatero y de 32 años de gobierno socialista. 32 años de que lo único que han hecho es empobrecer a la clase trabajadora, de que la clase trabajadora cada vez tenga menos posibilidad de consumir y de enviar a sus hijos a estudiar. ¿Por qué? Porque quien tiene el dinero va a llevar a sus hijos a los mejores colegios, a las mejores universidades. El andaluz pobre, y esa pobreza es responsabilidad pura y dura del gobierno del PSOE en Andalucía, ha conseguido que 1.5 millones de andaluces de asalariados malvivan con 600 euros al mes. La verdad es que los datos son para salir corriendo, coger un avión e irse a Brasil o a Chile, porque precisamente este informe de la OCDE también lo hacen para América Latina, y mientras que el crecimiento que aportaban para España para el próximo año es un 0,7, como bien se ha comentado, el que estaban aportando para Brasil estaba en torno a un 8 y pico, y para Chile era un 6 y algo, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar que evidentemente hay una crisis que está azotando tremendamente Europa, pero que hay otros países que están saliendo de esa crisis, hay otros mercados emergentes, y yo creo que también pasa todo por un cambio de mentalidad propia de cada una de las personas que vivimos en esta comunidad autónoma y de cada una de las personas que trabajamos. Señores, hay que hacer más por menos. Ha llegado la época del ajuste. Cuando estaban comentando ese informe de la OCDE que se prevé un índice de paro de un 23% para España, yo recordaba los datos de paro que tenemos en Málaga y los que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que son de un 30%. Es decir, es que estamos disparados sobre esos datos que se ven ya y se sienten como pésimos, ¿no? Y yo creo que todo esto pasa por unos fuertes ajustes y tal y como el Partido Popular ha planteado en su política económica. Aquí la prioridad, en un principio, es Europa. Hay que hacer un frente común, evidentemente hay que cumplir con las medidas que nos están exigiendo. Llega una época mala, efectivamente aquí nadie puede hacer milagros, pero esto lo podemos sacar evidentemente entre todos metiendo el hombro y entre todos empujando, ¿no? Claro. En este programa ya hemos hablado de que un crecimiento por debajo del 2% no genera empleo. Claro. Aquí ya están hablando de un 0,3. Claro. O sea, que el millón, los 5 millones de parados van a estar durante el tiempo en que no lleguemos al crecimiento del 2%, más todo lo que vaya expulsando el mercado de trabajo. Antonio, es que la previsión de la OCDE llega a prever que esta herencia que se nos queda va a alcanzar a los 5,3 millones de parados. Y eso tiene un responsable. 5,3, una barbaridad. Y efectivamente el responsable es quien ha dejado este país en esta situación, claramente. Que ahora mismo es mover una montaña. No es mover ya una losa, no es mover una piedra, es mover una montaña. Es terrible. Pero a mí que antes de empezar el programa me enseñaste esos datos que traías, Antonio, me parecen especialmente abrumadores. Me los pongo en relación además con que
como decía Fátima, en Andalucía el 30% de la población está en paro, o sea, no tiene nada. Tú, el dato que nos estás contando es que casi el 50% de la población que trabaja, que afortunadamente trabaja y que, gracias a Dios, trabaja, no alcanza los 600 euros al mes. ¿Nos estamos dando cuenta del escenario de Andalucía de verdad? O sea, en el año 2011, en siglo XXI. Es terrible. Esto es la convergencia con Europa. Esto es la California del Sur. No, mira qué silencio. El Silicon Valley. Este es el Silicon Valley que hablaba Borbolla cuando hizo la Expo, que habló de hacer el Silicon Valley en lo que hoy es un Erial, que es la Expo 92. Bueno, llamado Cartuja, ¿no? Nosotros no, en Silicon Valley no tenemos, pero en Málaga sí tenemos el Málaga Valley, que ese sí puedo decir que es un proyecto, no está en el parque tecnológico, es un proyecto que va mucho más allá. Si Málaga hace ya muchísimos años que apostó por el conocimiento y por la innovación como una nueva fuente para generar riqueza y empleo, y ese sí que creo que es un proyecto ilusionante y creo que es un proyecto que está saliendo para adelante, porque además, y también lo dice en su informe la OCDE, ¿no?, tenemos que ser un poco más creativos a la hora de buscar nuevos yacimientos de empleo. Es decir, habitualmente Andalucía, por las circunstancias y las condiciones que tenemos climáticas tan estupendas y por nuestros paisajes y demás, el turismo ha sido un sector del que hemos vivido, pero llega el momento de buscar otros sectores que pueden ser mucho más blancos, que pueden ser mucho más blandos y que pueden crear empleo. Y en Málaga, por ejemplo, sí estamos apostando en este sentido y creo que ese esfuerzo se está viendo reconocido en acciones tales como, por ejemplo, en Málaga Valley, ¿no?, que me has tocado directamente la fibra Málaga, por eso. Málaga es un ejemplo de cómo el turismo puede ser explotado con seriedad y como el turismo puede crear riqueza y puede crear trabajo. Efectivamente. Y como ese trabajo y esos recursos se pueden invertir perfectamente en la innovación. Eso es excelente. Después vamos a hablar del tema del turismo. Vamos avanzando. ¿Queréis añadir algo más? No. Chicos, ¿no? Hombre, bueno, lo único que eso es que sí, ¿no? El único dato positivo del día que podíamos ver a nivel económico es que me parece la prima de riesgo ha bajado en 17 puntos aproximadamente y el IBEX lo tenemos ahora mismo también, ha subido un 4,95, ¿no? Por lo menos un poquito de color verde de esperanza. Nos quedamos con ese dato entonces, Fátima, ¿vale? Muchas veces. Tenía que ser una mujer la que traiga las noticias positivas, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os voy a regañar a los tres, están todos mirando. Porque es que nosotros somos del lado oscuro. Muy bien, Fátima. Somos del lado oscuro. El lado oscuro, dice que son. Bueno, vamos a ver, fijaos, acaba Fátima de darnos una noticia positiva dentro de la debacle, pero vamos a hablar de la ley de dependencia y de una denuncia de recortes por parte del sindicato, que antes hablamos, del CESIF de funcionarios. Fátima. Vamos a cambiar ahora de asunto y vamos a ver, vamos a tratar el tema de la ley de dependencia. Según las últimas informaciones, el sindicato CESIF ha denunciado que la Junta de Andalucía está paralizando la concesión de estas ayudas. Además, también, según ese sindicato, se están cometiendo algunas irregularidades, pero vamos a ver en el siguiente vídeo todas las claves sobre cómo se está desarrollando en Andalucía esta ley de dependencia. La Junta de Andalucía está bloqueando la tramitación de las ayudas para personas dependientes. Se trata de un incumplimiento flagrante de la ley vigente, además de una evidencia de mentiras del discurso, además de una evidencia de las mentiras del discurso oficial sobre la defensa de las partidas sociales en Andalucía. Es la denuncia del sindicato de funcionarios CESIF que ha advertido de las irregularidades detectadas en este sentido. Critican que la Junta sigue pagando los sueldos del personal externo contratado expresamente para la tramitación de las ayudas. La repercusión más directa es que hay alrededor de 8.000 expedientes acumulados, es decir, 8.000 personas que disponen de la valoración de la situación de dependencia, el informe de salud correspondiente, la resolución de grado y nivel de dependencia que, tras cumplir con los trámites burocráticos, se encuentran únicamente a la espera del último paso, que se emita la resolución. Otra consecuencia igualmente criticable en opinión de esta central sindical es que la Junta de Andalucía sigue pagando los sueldos del personal externo contratado expresamente para la tramitación de las ayudas a la dependencia, cuando desde julio se encuentran prácticamente sin labores que realizar, lo que supone un gasto sin justificación. Antonio Barreda. Hombre, está claro que cuando hemos hablado de los presupuestos todos estos últimos programas, hemos visto y hemos dicho que era un presupuesto de Pi9, presupuesto que todavía estaba por encima de Pinocho, ¿no? Entonces, un presupuesto como este, que no trae anexos de inversiones, un presupuesto que no sabe cómo venderlo porque no sabe dónde se va a invertir, pues la verdad es que hemos dicho que es un presupuesto que recortaba. Y por eso llamábamos siempre a griñar manos tijeras Ahí lo tiene.
Que llamó las tijeras porque era un presupuesto que recortaba. Recortaba la inversión pública. Mira hacia abajo, mira hacia tu pie. Así. Que era uno de los motores, que es uno de los motores de la economía. Y en este caso estamos viendo ya cómo la Junta de Andalucía tiene problemas de liquidez, porque esto ya no es solamente un problema de recorte, es un problema ya de liquidez. Cuando la Junta de Andalucía mantiene a la gente que va a valorar, pero ya empiezan las órdenes, según denuncias así, de que no se empiecen a dar las valoraciones finales, ¿no? Porque nos habla mal ya solamente, no de un problema de la gravedad del recorte, sino un problema de liquidez, que la Junta tiene un problema para pagar. Y la dependencia para la Junta es algo que no sabe cómo salir de ello. A mí lo que me lleva a preguntarme esto es si realmente en la Junta de Andalucía se creen que los andaluces somos tontos directamente, porque nos dicen a bombo y platillo efectivamente que no hay recortes ninguno. Después ya vemos efectivamente a Griñán Manos Tijera, como tú le denominas tan acertadamente. Pero es que, claro, no hay recorte porque sencillamente y directamente, al menos en este caso que nos ocupa del tema de lo que afecta a la ley de dependencia, pues lo que se hace es no emitir resolución ninguna. Claro, si no emite resolución ninguna, no pago, punto uno. Otra cosa que están haciendo, no hay recorte, pero otra cosa que están haciendo es revisar de oficio resoluciones anteriores. Es decir, resoluciones de hace 3 o 4 años que revisan de oficio y que les dan menos ayuda o menos horas de ayuda. Es decir, ellos lo que están haciendo es recortar no aplicando la ley de dependencia o aplicándolo de acuerdo a otras circunstancias. Y esto ya, por ejemplo, se ha denunciado también hace un mes. Claro. O sea, eso no es de ahora mismo, se ha denunciado también hace un mes. Ahora se está denunciando este caso tan concreto, porque claro, además, con buen criterio el sindicato dice, bueno, sobrarán los contratados externos, por cierto, contratados externos, que están en esta oficina concreta, desarrollando estas resoluciones, que por cierto no existen y no hay resoluciones, solamente están administrando estos expedientes. Que a mí, por cierto, cuando he visto las cifras me ha llamado mucho la atención. Hay 30 contratados externos para algo que hace 6 meses que no funciona, que no tiene realmente resultado. Entonces, claro, no me extraña que efectivamente al final no tengamos, como siempre nos ha pasado, no tenemos el dinero o la capacidad económica para apoyar e impulsar el fin del proyecto o el fin del plan, llámese plan de empleo o llámese aplicación de resoluciones de la ley de dependencia, porque nos lo estamos gastando en la burocracia, nos lo estamos gastando en el aparato administrativo que creamos devora el dinero que hace falta para estas cosas. Recuerda que ayer salió una sentencia precisamente de SESIF que excluía de la integración a la agencia al personal proveniente de las fundaciones, de la Fundación de Servicios Sociales, que son al fin y al cabo gente que está dedicada a esos temas. Luego tenemos además una paralización de la propia agencia, con lo cual se unen dos elementos muy negativos. Por un lado la paralización judicial y por otro lado la propia paralización administrativa. Yo creo que el tema es tremendamente grave, porque desde el punto y hora que se abordan asuntos que tienen que ver con las personas y con personas que están realmente necesitadas porque tienen discapacidades serias, el material es mucho más fungible, ¿no? Entonces estamos hablando ya de otra cosa. Sí es cierto que en el año 2011 se han pagado, han llegado a los distintos, a los ayuntamientos, esa parte de subvención de la ley de dependencia, e igualmente es cierto que no se sabe qué va a pasar en el año 2012. Hace ya tiempo que se viene detectando por parte de los servicios sociales de diversos ayuntamientos que todo lo que tiene que ser expedientes que quieran dar el grado 1 o el grado 2 de dependencia, que sabéis que es el leve y moderado, están total y absolutamente paralizados. En un principio comentaron que eran por problemas informáticos, que no se cargaba el sistema, que había un cruce de datos, y al final el caso es que no admiten nuevos expedientes en este sentido. Claro, es que fijaos, es que el presidente de la Administración General del sindicato CESIF lo que dice es que todo este entramado, dice él, desvela cómo es una gran mentira todo lo que el gobierno andaluz nos vende en relación con la dependencia. Pero bueno, es una de las grandes banderas que ha tomado el Partido Socialista desde que lleva gobernando, por lo menos en el último tramo de su gobierno en la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, ¿eh? Ellos han hecho de la ley de dependencia una de sus banderas como administración. Por supuesto, forma parte de la propaganda oficial.
de la propaganda oficial forma parte. Fran, disculpa la interrupción. No, si me parece perfecto que me interrumpas, además. Debate, aquí hay que argumentar. Forma parte de la propaganda oficial, pero no forma parte de la realidad. Ese es el problema. Ahí quería yo, porque eso que es parte de su ideario y de su evidencia, o que ellos quieren evidenciar, que son un partido que lucha por las personas, que me parece perfecto que sea parte de su programa, al final resulta que deja en evidencia también ese perfil político que ellos querían presentar. Y lo que me preocupa más todavía es que la situación en la que se están quedando paulatinamente, en sintonía con lo que decía Antonio, las arcas de la Junta de Andalucía. Y la situación que se va a encontrar, que yo creo que va a ser caótica, como mínimo, el próximo gobierno que entre a formar parte y a gobernar en Andalucía. Realmente, oye, pero ¿no es un riesgo para el señor Griñán, como presidente de la Junta, llevar a cabo este tipo de actos? ¿Qué piensa él que no van a ser criticados por los andaluces? ¿No te cuenta que solamente la gente que lee periódicos de Andalucía, desgraciadamente son muy pocos, y la gente que ve este programa son los únicos que se enteran de la realidad? Son conscientes. Los demás viven anestesiados en una Andalucía idílica, en una Andalucía de primera, en una segunda modernización, que yo la primera no la he visto. Y esa es la Andalucía que el andaluz tiene orgulloso de que hay una modernización, hay una serie, porque hay una en historia algo que siempre todo el mundo sabe, ¿no? Que tú vives hoy mejor que hace 20 años. Pero el problema es que las futuras generaciones van a vivir peor que nosotros, porque van a pagar la deuda que está generando el señor Griñán, va a pagar la deuda que está el señor Zapatero ha creado, la herencia esa la van a pagar las nuevas generaciones, que con los datos de la Agencia Tributaria de los sueldos cada vez van a ser más bajos. La gente va a ser más pobre, va a tener menos capacidad adquisitiva. Y eso va a frustrar a las próximas generaciones, que van a ser generaciones muy formadas en cualquier ámbito. Completamente de acuerdo contigo. Es que el problema no es ya la pobreza en la que nos podemos encontrar en este momento. El problema de verdad grave es la pobreza que vamos a dejar en herencia para nuestros hijos. Es terrible, de verdad, es que es terrible, es que me enervo que hable otro compañero. No, y sobre todo basándonos en datos como los que venimos contando en la noche de hoy, esos datos sobre todo últimos que reflejamos en la OCDE y las previsiones que hay de creación de empleo para los próximos años, que son dramáticas. O sea, llegamos a ese 23%, los 5 millones largos de desempleados, pero es que claro, parece ser que hasta 2015 no se empieza a generar algo de empleo o unas cifras que puedan decir que España es generadora de empleo. Entonces, con estos datos y hablando de las generaciones futuras, bueno, nos echamos a temblar como mínimo, ¿no? Bueno, pues ahí está esta noticia que tampoco era optimista ni positiva. Vamos a hablar de unas subvenciones sin fronteras, lo ha titulado Almudena, en la Diputación de Málaga, fíjate, porque ha cambiado ahora de directrices y se están encontrando. Nosotros ya hemos hablado de la Diputación de Málaga, De la de Granada hemos hablado bastante. La de Granada da mucho juego. Y de la de Málaga hablamos, recordará el tema de los bomberos. Los bomberos. Efectivamente. Que echaban humo con manguera y todo. Y después vamos a terminar hablando de turismo. Todo esto será a vuelta de pausa. Nadie se mueva. Andaluces, andaluzas, volvemos en nada y menos.